Bienvenidos al último programa de Hoy en Alcázar de esta temporada. Esta semana no vamos a tener a ningún invitado aquí en este plató que ha visto pasar a tantas caras a lo largo de estos meses en los que hemos iniciado esta primera andadura de un programa magazine en la televisión de Alcázar de San Juan. No vamos a tener a ningún invitado, pero vamos a recordar a todos los que han pasado por estas sillas blancas en cuestión de 4 meses, desde marzo que empezáramos el programa hasta hoy que lo terminamos. Empezamos, recordamos, con Pablo Pichaco hablando del medio ambiente y de la riqueza ecológica que tiene Alcázar de San Juan, tanto en fauna como en flora. También hablamos con la presidenta de las cofradías de Alcázar de San Juan, que nos adelantó muchas de las cosas que posteriormente veríamos durante la Semana Santa alcazareña. También hablamos con la joven escritora Laura Moradeda, conocimos al nuevo presidente de la denominación de origen La Mancha y también hablamos con Diego Vaquero de lo que fue durante ese fin de semana la Feria de los Sabores. La verdad es que llevamos ya varios años trabajando sobre las lagunas, son unos ecosistemas muy complejos. Alcázar, como muchos pueblos de La Mancha, vivieron a espaldas de estos humedales. Entonces, bueno, ahora es una corriente positiva que la gente le gusta conocer patrimonio y se ha tenido la suerte que también que la gente de aquí de Alcázar pues, es muy receptiva en ese aspecto. Porque sí se veía en Facebook que había mucha gente, o sea, en las redes sociales, que hacía unas fotos espectaculares, pero no sabían qué le estaban haciendo. ¿Sabes? Ellos tiraban la foto, que era una foto. Sí, aquí se pregunta, ¿no? Entonces digo, oye, esta foto has hecho una foto de una planta muy interesante, le cuentas alguna anécdota y ya ellos hacen como los cromos, empiezan a coleccionar fotos de insectos, de aves, de plantas y claro, pues ahora se ha formado una pequeña red de fotógrafos de la naturaleza que tenemos identificado más de 600 especies. Estamos siempre ligados al agua, ya sabes siempre la problemática que tenemos aquí cuando se habla del agua. O sea, aunque hablamos mucho de Alcázar como una ciudad, como vinculada al tren, vinculada a tal, en realidad también somos una zona singular, una ciudad singular, en aspectos de naturaleza, ¿no? En todo lo que es el ámbito natural. Efectivamente, es el mayor número de espacios naturales de España está aquí, ya se dijo en su momento desde el ayuntamiento. Pues este año se presenta con bastantes novedades. Tenemos varios cultos de como ha sido el pregón de los de la Banda del Perdón, que han hecho 10 años que empezaron los del Perdón y han tenido sus fiestas, su décimo aniversario, efectivamente, y también los del Santo Entierro, los costaleros, han celebrado su 25 aniversario, han restaurado al Cristo del Perdón, que también lo hemos visto ya. Han tenido también sus cultos y su presentación y también lo han dejado estupendo. Y en los de la Buena Muerte han restaurado al niño que llevan de la Veracruz, que también ese lo ha hecho el imaginero de aquí de Alcázar, Pedro Huertas. Las procesiones, las hermandades parecen que están silenciadas durante el año, parece que no trabajan más que Semana Santa, pero aquí nos pasa como con las fallas de Valencia, termina la Semana Santa y empezamos a trabajar. El lado oscuro de la psiquiatría, la verdad es que ya simplemente el nombre ya inquieta, ¿no? Esto va de una joven que estudia criminología, que quiere ver casos de psiquiatría, ¿no? Y según nos cuenta esa sinopsis, se mete en problemas. De hecho, sí. De hecho, acaba ingresada en un hospital psiquiátrico a manos de un psiquiatra un poco, por así decir, que le tenía algo de envidia a ella o no quería que ella llegara a destapar esas negligencias que él estaba provocando en ese hospital. Un personaje oscuro, totalmente, sí. ¿No? Por oídas, rumores y por el jefe que le asignó ese caso, ¿no? Entonces ella, al meterse tanto en ese caso, pues, como digo, sufrió esos problemas, pero al final logró salir con un pequeño final
en el cual en el final no lo vamos a revelar, evidentemente. Bueno, yo no quiero atacar a nada, ni perjudicar a nadie, ni tampoco alzar a nadie. Simplemente que en todas las instituciones, en todos, siempre, o en cualquier empresa simplemente, siempre va a haber personas que se apliquen más a su trabajo y personas que no les guste su trabajo y simplemente lo hagan por el dinero. Son todos productos de primera calidad y el precio son de 2,50 como bueno, viene siendo ya habitual en las tapas de estas ediciones. No, digo, están preocupados los hosteleros porque la gente no quiera gastar. Lo digo por eso de mantener el precio durante año y año, ¿no? No se sube, se mantiene siempre. Sí, bueno, es un precio que son productos de primera calidad y es un precio pues que es asequible para, bueno, como bien decía, son fechas que podemos salir en familia, con amigos para disfrutar de la gastronomía de nuestra ciudad. A la mejor tapa y luego va a haber dos menciones, una a la mejor atención al público y una tapa a la originalidad. Todo este seguimiento pues, se va a hacer con un grupo de un comité de seguimiento que va a haber para que bueno, pues, se cumplan todas las expectativas, tanto de ASECEM como todos los hosteleros puedan cumplir todas las bases que hay en este concurso de TurfCup. En el Consejo llevaba 8 años como vocal. Y bueno, pues tras las elecciones que ha habido primero, yo me presento en las elecciones en cooperativas agroalimentarias y después pues en la DEO con el resto de organizaciones. Y bueno, pues por consenso al final se decidió que era yo el presidente y bueno, pues llevo desde el día 25 de enero. Y bueno, pues la verdad es que muy ilusionado con el nuevo cargo y bueno, pues para trabajar. Son 87 millones de botellas en el último año, las que llevaban el sello, casi 270 bodegas, una denominación importante. Sí, bueno, evidentemente es una denominación muy grande, muy extensa, dentro de a nivel nacional. Es la denominación con mayor potencial hoy. Es cierto que tenemos 87 millones de botellas vendidas en el último año y nuestro potencial es muy, muy grande, superior a cualquier otra denominación de origen. Empezamos en el año 2004 con la edición cero y bueno, pues todos los años ha habido una edición, salvo en 2 años, creo recordar el año de 2012 y el año de 2014, que en aquel periodo de tiempo se consideró que la Feria de los Sabores tenía que ser bienal y por eso hubo 2 años que no se hizo. El compromiso que adquieren todos los expositores en alimentación es tener la posibilidad de que todos los visitantes puedan degustar algunos productos a 50 céntimos. Y a partir de ahí, es decir, pues es vino, si es un mielito, si es lo que fuera, a 50 céntimos. A partir de ahí, pues toda la gama de productos que tenga a otros precios que puedan poner, ¿no? Han sido muchos los temas y las historias que nos han contado aquí, en este plató. Hemos de recordar algunas de las que nos abrieron un poquito el corazón. Por ejemplo, Antonio Carneros, un deportista de pádel en silla de ruedas de aquí, de Alcázar de San Juan, que casi todo el mundo conoce ya, y que nos hablaba de su experiencia, de cómo la discapacidad le cambió la vida, pero también le abrió los ojos a muchas cosas nuevas. Hablamos también con Montse Jiménez, de las Supernenas, que nos contaba que el próximo día 31 hay una Night Cycling especial para recaudar fondos para diversos temas, pero también hablamos de otras cosas, por ejemplo, de encaje de bolillos con Ángela Quiralte, hablamos de muchos temas interesantes como son el folclore con José Manuel Fernández Cano. Como tal tradición de romería que ya, bueno, pues al menos desde el primer tercio del siglo XX se está documentando que se venía realizando la romería. Y bueno, y que tiene un punto muy importante de concentración en los años 40, 50, 60. La asociación tal y cual está configurada ahora mismo viene del año 63, 64, del año 64. Pero la presencia de grupos de danza, o de coros y danzas y de rondalla, arranca desde la década de los 40 con la asociación femenina. Y anteriormente está la presencia de rondallas en Alcázar y algo en lo que estoy ahora trabajando, espero que algún día vea la luz, sobre las rondallas
la importancia de las rondallas en los concursos que ya se hacían en la Feria y Fiestas de Alcázar, de los que hay documentados a principios del año 1920 y de anteriores. Ya hay concursos en los que participan personas. No es una asociación ni un colectivo estructurado como una asociación, pero sí una rondalla que como grupo, como género de personas que tocan bueno, los instrumentos de cuerda y de percusión, y alrededor de se fomentaban ya desde el ayuntamiento determinados concursos de jotas, mancheras y rondeñas. Están documentados. O sea, con lo cual quiero decir que en esto que ya hay una actividad. O sea, que muchas veces cuando hablamos de coros y danzas se tiende a ponerlo en conserva o a ser herméticos, es decir, es una colectiva, una asociación muy, muy definida, pero no, pero la práctica que hacemos nosotros ya se venía realizando mucho antes de que existieran los grupos de coros y danzas. De hecho, no se les decían grupos de coros y danzas, a finales del siglo XIX se les llaman comparsas. Ya llevamos muchos años, 19 que somos asociaciones, estábamos haciéndolo antes, pero 19. Y bueno, pues si me preguntas por lo de la concentración, pues consiste en que vienen varios pueblos de la región y de fuera de la región y de todo. Sí, porque tengo aquí apuntado que vienen cajeras de, aparte de la provincia de Ciudad Real, de Alcázar, de Campo de Cristana, vienen de la provincia de Murcia, de la provincia de Madrid, de Cuenca, bueno, vienen de todos lados. Y de Linares también. Linares, la gente viene de todos sitios. De todos sitios. Pues sí, mira, por ejemplo, ahora tengo una muchacha, me lleva ya bastante tiempo, está haciendo una mantilla, esa es fuera de serie. Pues entonces lleva muchos bolillos y hay muchos dibujos que necesitan muchos y hay, te tienes que cambiar a otros que tienen menos, tienes que ir cortando y sabiendo cómo se cortan y todo eso, ¿sabes? Pero lleva muchísimos bolillos. Me parece que lleva 160 y tantos. Y eso hay que tenerlo en la cabeza. Hay que tenerlos saberlo en la cabeza, porque tú, por ejemplo, llevas una flor y esa flor necesita más bolillos. Y de que llegas aquí al, vamos, como si dijéramos el rabito de la flor, pues entonces ya tienes que irlos cortando y luego esos hilos tienes que saber meterlos bien para que no se note que tú has cortado. Bueno, pues Supernenas es un colectivo de mujeres casi todas afectadas de cáncer de mama, en su mayoría, aunque ya a día de hoy podemos decir que también hay afectadas de otros tipos de tumores. Supernenas nació del hospital de día de aquí del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan, de oncología, todas afectadas de cáncer y un porcentaje muy alto entre los 30 y los 40 años, es el porcentaje yo diría más alto, pues bueno, pues con unas inquietudes diferentes, con unas formas de abordar la enfermedad de una manera muy diferente a otros pacientes, digamos con unas expectativas de vida, con muchas ganas de vivir, muchas ganas de pelear, pacientes pues que no nos quedamos ahí, que no somos pacientes pasivas, que nos implicamos muchísimo en nuestro proceso de curación, a posteriori en cómo tenemos que llevar el ritmo de vida, bueno, pues nació de una idea. Vas al día a las 9 de la noche a hacer spinning, si quieres 3 horas, 3 horas, si quieres menos, una, te inscribes en menos tiempo. Sorteos para que te lleves regalos a casita. Y luego fiesta con sorteos y cosas. Exactamente, eso es, sí, la verdad es que sí, muy bien, la verdad es que tenemos que decir que fenomenal. Y será aquí en Alcázar, por lo cual invitamos a toda la gente de Alcázar a que el día 30, pues se apunten a las inscripciones en el correo anteriormente mencionado para que, bueno, pues todos estemos allí y nos lo pasemos pipa. De todas formas, también será. Imagino que se pueda tener vuestra página en Facebook, vuestras formas de contacto. Hay Supernenas en Instagram, hay Supernenas en Facebook, que de cualquier modo pueden contactar con nosotras, y en el correo anteriormente mencionado igual. Se puede mandar un correo, pedir información, etcétera, etcétera. Bueno, pues esperamos que se vea muy bien, que consigáis seguro el objetivo, pues lo vamos. Seguro. Cada cosa que emprende Supernenas es importante porque algo que tiene este colectivo diferente también es que tenemos la fórmula secreta. Cuéntala. Y es que la fórmula secreta es que en esta vida tienes que poner corazón a todo lo que haces y saber llegar al corazón de la gente. Cuando tienes esas dos cosas, el éxito es garantizado. Aparte de mi carrera individual y como club, pues hace 2 meses tuve la llamada de la selección absoluta de pádel de Castilla-La Mancha, y me convocaron. Hicimos una tecnificación en Campo de Cristana, en nuestro club, y me ficharon.
Y bueno, pues competimos el fin de semana pasado, hace dos fines de semana estuvimos en el Campeonato de España, que fue en San Sebastián de los Reyes. Y bueno, pues qué mejor manera de devolverle la confianza a mí con un cuarto puesto, pues que me hace seguir soñando en este mundo. O sea, todo empezó un poco de puntillas, pero ya con este cuarto puesto de España, pues me hace seguir soñando en el deporte. Sí, en el provincial, recientemente, este sábado, hice un torneo inclusivo. Además, lo hice de una forma muy especial porque lo hice con mi mujer. Quería un poco agradecerle todo el proceso de mi enfermedad que ha estado conmigo y quedamos subcampeones, que también pues otro buen resultado que se suma a la lista de esta temporada. Y de un gran deportista como Antonio Carneros también pasamos a otra gran deportista como es Beatriz Escribano, una jugadora de balonmano internacionalmente conocida que juega en la primera división de Francia y que aquí en Alcázar pues quizás nos hacía falta un poco recordar sus gestas porque es una gran y muy importante deportista de nuestra localidad. También hablamos con Jesús Muñoz de la Asociación Plural LGTBI que nos hablaba del Orgullo Gay que se va a celebrar durante los próximos días y también de todo lo que esta asociación ha hecho desde su aparición hace ahora mismo un par de años. Por supuesto, no nos olvidamos de Paco Atienza, el historiador y archivero de la Casa de la Cultura, que nos recordaba cómo fue el primer día de Castilla-La Mancha que se celebró aquí, en Alcázar de San Juan. Y realmente, bueno, ya sabéis que desde la Constitución Española en 1978 pues nace lo que es el Estado de las Autonomías. Y es a partir de ahí, con la etapa preautonómica, cuando Castilla-La Mancha se empieza a constituir, como bien tú has dicho, el 10 de agosto de 1982, pues se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por las Cortes Generales y sancionado por el rey Juan Carlos I en aquella época y por el presidente Leopoldo Calvo Sotelo. Este estatuto pues ha tenido diferentes reformas, la última ya sabéis en el año 2014 y Alcázar en esta época pues reivindica varias de sus aspiraciones y varias de sus intereses. Uno de ellos pues es la capitalidad de Alcázar. Muy cerquita de ser una capital. Estuvimos cerca. ¿La lucha fue real? Sí, claro, hubo una lucha bastante. Está, incluso hay bastantes planos que lo en una imagen porque pues era como centro neurálgico y apuestan por las comunicaciones. Ya sabéis que Alcázar siempre ha sido un importante nudo ferroviario y por su situación geográfica era uno de los puntos fuertes de que Alcázar fuera la capital de la región en lugar de, como ya sabéis, que al final fue Toledo. Dos años después de esa aprobación del estatuto, en 1984, se celebra como tal el primer día de Castilla-La Mancha como celebración con toda la fanfarria y se elige precisamente Alcázar. Precisamente Alcázar, muchas de las aspiraciones, como ya hemos dicho, no se pudieron conseguir, pero Alcázar puede presumir que fue el primer lugar donde se celebró este Día de Castilla-La Mancha, que como ya sabéis, pues el año que vino cumple 35 años ya. Entonces, pues los cambios han sido bastante importantes. Yo, como siempre, pues tiro un poco de archivo, desde nuestro archivo municipal, y preparando un poco este programa, pues he encontrado uno de los programas. Una auténtica reliquia. Uno de los programas de las actividades que se hicieron en la época. Incluso por aquí, por la parte de detrás, había un mapa de dónde estaban los distintos escenarios, hasta la actual Avenida Constitución, que estaba sin asfaltar en este año 84. Se asfaltó porque uno de los actos que había era un acto militar, un paseo militar frente a las autoridades, aparte de distintos pues, paracaidistas y distintas actividades que hubo en hoy la zona más importante de ocio que hay en Alcázar y que ya lo estaréis viendo en las fotos que estáis poniendo porque que está totalmente desconocido la ciudad.
sin hospital, sin nada urbanizado y sin nada, pues el cambio era bastante importante. Esas fotos de la Avenida de la Constitución, que como nos estás contando, prácticamente se puede decir que se convirtió en calle de verdad, ¿no? Para esta fiesta. Claro, eso no era nada, estaba el Parque Alces, que ya sabéis que es del año 70, el Instituto Cervantes y el actual Juan Bosco, ¿sabes? Pero luego no había nada, era todo prácticamente campo, el famoso hospitalillo también, y no había nada ahí. Y como ya digo, en 1984 la propia avenida estaba sin asfaltar, tuvieron que asfaltar. Plural es una asociación que representa al colectivo, como bien dice nuestra sigla, que es Plural LGTBI, al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales de la zona Mancha Centro. Surge, pues esta asociación surge más que nada pues porque desgraciadamente había un vacío. No había nadie, ningún tipo de asociación que nos cobijara y que nos uniera. Y sí es cierto que hace, pues eso, prácticamente 2 años y medio más o menos, vimos una carencia que había a nivel asociativo en este tema. Y un grupo no te voy a decir de amigos, porque entonces ni siquiera éramos amigos, éramos gente que sí que sabíamos que pertenecíamos al colectivo, pero no teníamos una relación muy íntima. Y vimos que sí, que a nivel político, todo el mundo dice que teníamos las mismas oportunidades que cualquier otro tipo de persona que no pertenece al colectivo LGTBI, a nivel sanitario también, pero sí es cierto que vimos una carencia a nivel asociativo, si no había nada, ni nadie que pudiera acompañar a personas que quizás por su condición de homosexuales o de lesbianas o de transexuales o personas, también lo vimos, en principio empezamos por la carencia a nivel sanitario. Nosotros prácticamente jueves, viernes, sábado y domingo, estos años atrás, este año hemos querido dejar el domingo para descansar, pero el jueves haremos, como todos los años, la proyección de la película de carácter o de carácter LGTB. El viernes este año queremos hacer una actividad muy visual de carácter cultural y estamos ultimando hay una persona encargada de ello y estamos vamos a hacer algo como muy, muy visual, ¿no? pero de carácter cultural. Y el sábado va a ser el día más completo porque nosotros tenemos un acto que desde el primer momento tuvimos muy claro que se llamaba Déjate Ver, que es un acto donde nos juntamos la gente de la asociación con nuestros amigos y nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Nos pedimos el permiso del ayuntamiento y nos plantamos en la plaza. No somos muchos, pero somos los que estamos para que la gente vea que somos un colectivo y que nos podemos divertir de una manera sana, sin dar ningún tipo de problema. Es con el flashmob que nos ayuda y nos ofrece de una manera totalmente desinteresada al Barreguillo. Y este año estamos buscando hacer algo mucho más espectacular en cuanto a número de personas y en cuanto a ubicación también un poquito más grande, lo haríamos en la plaza. Y bueno, eso también no quiero contar mucho porque faltan pedir los últimos permisos, pero va a ser algo muy bonito y algo como bueno, viniendo por parte de Alba, pues seguro que va a ser algo muy bien preparado. Seguro que sí. Seguro. Bueno, que este año hemos hecho un puesto histórico para el club porque desde que el club subió es un club joven que está en primera división de la liga francesa y hemos hecho el mejor resultado de la historia del club, que ha sido meternos en playoff y meternos en una semifinal del campeonato francés. Así que la verdad que el cuarto puesto nos ha permitido que el año que viene se juegue Copa Europea. El año pasado ya la jugamos y la verdad que muy bien. Bueno, el balonmano francés imagino que tendrá muchas diferencias con el español, y no me refiero en las normas, sino aquí prácticamente ser profesional del balonmano, femenino más aún, imagino que es muy difícil, ¿no? ¿Allí es más sencillo o cómo va? ¿Qué sí, diferencias sí. hay? Sí, claro, es lo que he dicho esta mañana en la radio. Estamos a años luz de que el deporte femenino, y en este caso el balonmano, se parezca o se asemeje un poco a lo que hoy en día es la liga en España o la profesionalidad que tenemos en Francia. El nivel, ahora mismo la liga francesa es una de las mejores ligas de Europa, yo creo. El nivel es altísimo y bueno, y luego la seguridad que te da, pues que te puedes dedicar a ello, ¿no?
que no hay problemas de no pagos, eres profesional 100% en todos los sentidos. Y eso para un deportista de alto nivel te da una tranquilidad, pues, abismal. ¿Qué es lo que es más hecha de Alcázar? Lo que más hecha de menos de Alcázar, porque estás en Nantes, está muy, muy al norte de Francia. Pues sí, pues echa todo de menos y es verdad que cuando estás fuera echas aún más en falta lo que tenemos. Cuando vivimos aquí no apreciamos tanto las pequeñas cosas y cuando estás en el extranjero y cualquier detalle, pues bueno, ¿qué te voy a contar? La comida, los horarios, todo en general, la vida que tenemos en España, en la calle, la relación con las personas, pues echa mucho de menos. Y en nuestra otra sección del programa, la de los reportajes, también hemos visto muchos asuntos y muchas cosas muy variadas. Desde exposiciones, cultura, arte, obras de diversa índole, hasta deporte y, por supuesto, muchos de los temas de actualidad social que cada semana, que cada día más bien, tienen lugar en Alcázar de San Juan. Cada semana les decía que hasta aquí llega el programa de la semana. Hoy les tengo que decir que hasta aquí llega el último programa de la temporada. Nos vemos después del verano, si a bien lo tiene la dirección de esta casa, con más entrevistas, más reportajes. Les quiero dar las gracias sinceramente por habernos elegido durante estos 4 meses, que esperamos que la próxima temporada sean alguno más, y les emplazamos a que sigan visitando nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para recordar los programas pasados y para sugerirnos temas y entrevistados para próximas temporadas. Muchas gracias de verdad a todos los que nos han visto, a todos los que han estado aquí con nosotros, bien sea en el plató o a través de los reportajes, y muchas gracias a quienes confiaron en mí y en el equipo del programa para traer algo, no sé si nuevo, pero al menos distinto a lo que estábamos ofreciendo hasta ahora. Nos vemos dentro de, no sé, unos meses. Gracias. Adiós.